Muy difícil, pero bueno, el equipo por ahí quedó un poco molesto por no conseguir los 3 puntos que era lo que buscábamos. Por eso fue una de las razones por la cual no festejamos nosotros el empate, ¿no? Y yo creo que ahora toca pensar ya en lo que se viene. Sabemos que igual el punto sirve para sumar y bueno, y para estar en la pelea. Máximo, ¿por dónde pasó de pronto por ahí algún tipo, no sé si desconcentración, de pronto si también virtud del equipo contrario? Porque Barcelona necesitaba manejar un poco más ese 1-0, esa ventaja que tenía. Sí, igual por ahí, virtudes de ellos, y yo creo que, como lo dije, no, eso ya queda atrás. Ahora ya toca pensar ya en lo que se viene el fin de semana, bueno, tratar de hacer las cosas bien y bueno, y sumar de tres, que yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Hay que estar concentrados porque es un equipo que es bastante efectivo el Delfín, ¿no? Sí, igual sabemos que es un equipo que juega muy bien, un equipo difícil. Esperemos nomás que las cosas bueno, se nos den. Yo creo que haciendo estos días de trabajo, yo creo que estando concentrados, bueno, podemos sacar un buen resultado, ¿no? Máximo, ¿cómo hacerle daño a este equipo que viene puntero muchas fechas? Oh, pues no podemos decir. Sabemos que igual yo creo que el fuerte de nosotros, bueno, tiene que ser la concentración, estar concentrado los 90 minutos, tratar de no cometer errores, bueno, para así poder sacar un buen resultado, ¿no? Un buen resultado que es lo que buscamos. Bueno, esperemos que las cosas se nos den, ¿no? Que las cosas se nos den y bueno, poder sumar de tres, que es lo que buscamos. Ese rotar puede venir para estos partidos, se lo ha conversado casa adentro, el técnico creo que él ya se lo ha manifestado en su momento al grupo de jugadores por la cantidad de cotejos en forma seguida que tiene Barcelona. Sí, igual eso ya es el cuerpo técnico, bueno, que maneja eso. Bueno, sabemos también que tenemos un buen preparador físico, que yo creo que es la persona que está a cargo de todo eso, ¿no? Está a cargo de todo eso. Bueno, nosotros nomás tenemos que trabajar, bueno, para estar 100% para lo que requiera el cuerpo técnico, ¿no? Más allá de conseguir la victoria, es importante también sacar un buen gol diferencia, porque eso podría ser un factor que defina la etapa también, Máximo. Sí, pero igual yo creo que lo primero es sacar los 3 puntos, ¿no? Lo primero es sacar los 3 puntos. Sabemos que jugamos ante un rival complicado, pero bueno, como lo dije, no, es, solo depende de nosotros tratar de hacer las cosas bien y bueno, y sumar. Máximo, ¿qué tipo de sensación te dejaría si Marcos no continuaría en el equipo? Bueno, por ahí, pena por el sentido que sabemos que, aparte de ser un buen jugador, bueno, es una excelente persona, una persona que suma al grupo y bueno, pero ojalá lo podamos tener de largo, ¿no? Hablando de ese tema, su renovación, ¿cómo marcha? ¿Ha habido algún tipo de contacto o está en con compás de espera? No, no, aún no, no, aún no. Ahora concentrado nomás en tratar de hacer las cosas bien y esperando nomás que la dirigencia, bueno, haga el llamado, ¿no? Se habló de Colo Colo, ¿hubo verdaderamente alguna conversación con usted? Sí, hay, pero como le dije, no, concentrado en lo que se viene, concentrado en estos partidos y bueno, esperemos nomás que las cosas se nos den, porque el objetivo es tratar de ganar la etapa, ¿no? ¿No habría inconvenientes de parte suya? No, no, nunca he tenido inconveniente en ese sentido. Muy bien. Máximo, ¿cómo está el asunto comercial, el asunto institucional de Máximo Vanguera? No, bien, bien, bien ahí, bien todo tranquilo. Como lo dije, no, eso ya están a cargo los administradores. Bueno, uno concentrado 100% en lo que es el torneo, ¿no? Son los guantes más seguros del país, Máximo. Ahí vamos, con fe, MB1. Ok, gracias. Gracias.